Necesito tener los controles. Hola, Fabi, ya estoy acá. Hola, bienvenida. <laughs> Yo estoy ahorita eh, ya mismito, comenzamos. Sí 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 sí. 30. correcto. Oye, quiere decir que quiere decir que estoy tomando el mejor producto de eh, el Omni Plus de eh, polvo claro, ese, sabor. Omni Plus de recién le hace un año más o menos le lanzaron en México y poco a poco fue entrando a países pero acá al Ecuador todavía no has llegado allá en Chile ya has tenido qué bendición qué chévere es un producto oh sí o sea el OmniPlus que nosotros tenemos aquí es espectacular y ese es mejorado y ese producto es mejorado por eso es la la, la, la decisión que dicen de solo OmniLife supera OmniLife y tú tienes solo el... con mi el like, supera, supera. con el like. Y tú Así tienes... que ya estoy yo aquí para que me veas, para que veas, para que veas, que veas, que veas, que sí es verdad que me lo compré. Y quién no te va a creer si ya me mandaste fotos, ahora ya me muestras eso. Qué chévere. Bueno, amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Fabián González Lombeida. bienvenidos a todos. Eh, Mariela, luego sí, comentamos del, sí. del OmniPlus y de cómo le va a ir de excelente a tu, a tu clienta, primera clienta en esta nueva época después de la pandemia. Eh, listo, como les digo, mi nombre es Fabián González Dombeida. Ahorita yo les voy a compartir esta reunión. Esta sala es gratuita, o sea, ¿qué quiere decir? Que solo tenemos 40 minutos para la capacitación y yo no le no le quiero aumentar todavía hasta que como esta es la primera reunión que tenemos entonces voy a intentar hacer esta capacitación en 40 minutos la vamos a aprovechar la mayor cantidad eh, de mejor forma el tiempo y vamos a intentar eh, darles eh, una de las experiencias que a mí me ha pasado entonces, arrancamos. Esta, esta reunión se llama Descubre el poder del dar y recibir. Es parte de este programa de educación continua que lo arranco el día de hoy. Vamos a tener esto todos los sábados. Yo les envié el calendario, este calendario de octubre. Y ahí les envié el programa de educación continua todos los sábados a esta hora. Los lunes vamos a tener... Asesoría de bienestar. Los días martes y jueves vamos a tener juntas de oportunidad para eh, poder conectar a invitados. En estas asesorías de bienestar de lunes, lo que vamos a intentar es conectar a sus clientes y socios nuevos que quieren conocer los productos y que quieren y que no saben si les funcionará o no les funcionará. Entonces, nos vamos a reunir todos y vamos a, a por ejemplo, eh, en el caso de Mariela, ahorita voy a coger este ejemplo. Mariela me ha estado eh, contactando porque tiene una cliente en Chile que se está comprando productos para el hígado. Entonces, eh, si ella se, el lunes se conecta, puede, se va a conectar de ley, le vamos a pedir que se conecte. Ella va a decir, a ver. A mí me acaban de recomendar el OmniPlus, me acaban de recomendar el, el Aloe Beta. ¿Cómo me va a funcionar? Ella puede hacer una pregunta así. Yo le puedo contestar o todos los que estemos en la sala le vamos a contestar de acuerdo al testimonio y a la experiencia que vayamos teniendo. O sea, esta, esta reunión de los lunes va a ser experiencias y manejo. Nos vamos a empoderar en el manejo del producto todos de acuerdo a las experiencias y testimonios que todos vayamos teniendo entonces me encantó eso es, es un en realidad es una asesoría a bienestar eh, yo me acuerdo cuando comencé omnilay eso hacíamos con todas las personas que venían ya se compraron los productos nos decían oye ya me afilé y ahora qué y ahora qué me tomo cómo me tomo y todo eso vamos a ir solucionando y arreglando las inquietudes que la gente tenga. Entonces, ahorita centrémonos en esta reunión de este día jueves, de este día sábado, descubre el poder del dar y recibir. ¿Qué quiero decir con esto? En, en el mundo nosotros tenemos leyes del universo, el universo funciona por leyes y hay principios. Cuando a Dios le, le, le preguntaron, eh, Dios, eh, co, ¿cómo va a ser el final o a co, a cómo vamos a llegar al final? Eh, Dios lo primero que les, que, nos, que les decía a sus apóstoles es, ¿cómo te atreves a preguntarme del final si todavía no conoces el principio? Entonces, esto, Dios eh, se refería a esto, estudiemos los principios que tenemos, eh, que, que rigen nuestra vida y que rigen el mundo entero. Este principio que se llama de causa y efecto es el sexto principio de, de dentro, dentro de la saga de siete principios que, que se usan para hacer creaciones, para hacer que las cosas nos funcionen como querramos. Este principio eh, se basa en esto, no. Cualquiera que siembre escasamente también recogerá escasamente y cualquiera que siembre generosamente también recogerá generosamente o también generosamente cegará. Eso está en la Biblia, en el, es un pasaje de Corintios el, el 9.8. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Eh, en base a lo que damos, nosotros vamos a recibir. Si nosotros damos poquito, vamos a recibir poquito. Pero si damos bastante, vamos a recibir bastante. El, el otro día, yo, yo estoy también siguiendo una serie de charlas y cursos de educación financiera, de, de las finanzas personales. Y este doctor que le escuchaba el otro día, este doctor decía, acostúmbrate, cada vez que re, te llega dinero, acostúmbrale a dividirle en tres partes. La primera parte va a ser para dar. O sea, una tercera parte de, de lo que ganas, eh, el doctor este nos propone dar, regalar. La otra parte va a ser darnos a nosotros, o sea, para gastarnos. Y la última parte es para ahorrar o para invertir en el caso de, de, de nuestro negocio. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el principio este de, de, de causa y efecto está íntimamente relacionado a cómo nosotros nos vamos comportando en nuestro dar. Normalmente la gente piensa que dar es eh, solamente dinero, no. Ahorita yo les estoy dando, estoy dando un poco de mi conocimiento, de lo que yo me he ido preparando en estos días. Ya, ya vengo estudiando estos principios un año y los vengo aplicando y voy viendo que me funcionan de forma espectacular. Entonces, yo quiero esto que me está funcionando de forma espectacular, que ustedes también conozcan y lo puedan ir aplicando. ¿Por qué? Porque como les decía en, en el... En la propuesta que les envié en este calendario del primer mes de estos 90 días que vamos a trabajar esto, yo les decía que quiero que ustedes tengan resultados y, 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 y me encantaría que después de estos 90 días de trabajo y de, de, de estarnos capacitando, preparando eh, y trabajando en nuestro ser, todos, todos, absolutamente todos. Crezcamos por lo menos en 100 afiliados nuevos, en 100 nuevas personas a quienes vamos a tener la oportunidad de ayudarles a cambiar la vida. Y si se fijan, vamos a comenzar a dar ahí también. Vamos a dar de lo que conocemos, de nuestro amor, de nuestra forma de ser. Eh, nos vamos a ir puliendo en eso y vamos a hacer que la gente comience a, a tener muy buenos resultados. Entonces, eh, algo me pasó. Ya. Entonces, eh, para poder cambiar la realidad es necesario tomar conciencia del juego en el que estamos metidos. Nosotros eh, cuando llegamos a esta vida vinimos a experimentar algo y cada quien tiene su propósito, cada ti quien tiene su experimento para ir haciendo y eh, eh, hay que ir cursando y pasando los, algo así como los cursos a los que nos metimos. Por eso... Eh, cuando, cuando ustedes ven que alguna persona le, le está pasando un poco más duro, un poco más fuerte, es lo que vino a vivir. Entonces, nosotros no, no debemos eh, mirarle con compasión, con sino con amor, porque esa persona está haciendo un trabajo. Y cada vez que nosotros vamos haciendo el trabajo en nosotros mismos, vamos a ir creciendo y se nos va a ir abriendo nuevas puertas y nuevas cosas. Para poder cambiar mi realidad es necesario tomar conciencia de este juego. Y para que las cosas cambien, lo, lo, la primera frase que a mí me impactó cuando yo entré en Omni Life y en Saitoo, me dijeron, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Y, y ahora que eh, con muchas frases y muchas cosas que están saliendo a la luz, eh, también salió la, la definición de locura que dio Albert Einstein. Y, y Albert Einstein nos dice, ¿cómo pretendes que tú tener mejores resultados haciendo lo mismo? O sea, los resultados que nosotros tenemos ahorita es lo que hemos nosotros sembrado o, o, o de acuerdo a lo que nosotros hemos dado en el pasado. Entonces, si yo quiero tener mejores resultados a los que tengo ahorita en, en mi futuro, hoy tengo que tomar decisiones hoy tengo que hacer que las cosas sucedan y hacer que las cosas vayan cambiando entonces todo en la vida funciona por reglas Esas, estas son unas reglas tú esto quiero que se ponga, que se, que se mentalicen y que lo, lo vean esta frase si es posible tomen nota y reflexionen antes de irse a dormir reflexionen sobre esto tú eres el responsable de todo lo que te sucede a veces tendemos a echarle la culpa, no sé, a que no tuve acceso a educación, a que mis papás fueron pobres, cosas así, ¿no? Entonces, ahora ya quiero yo que ustedes tomen mucha conciencia de esto. Tú eres el responsable de todo lo que sucede. ¿Y, ¿Y por qué les digo esto? Porque también dentro de los principios que les digo que estoy estudiando, hay un principio que se llama el mentalismo. Entonces nosotros vamos fabricando todo en nuestra mente y, la, y, y el momento que nosotros le juntamos a lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, creamos cosas. El sentimiento puede, puede ser el amor o el odio y de acuerdo al amor o al odio vamos creando las cosas. Y eso nos hace totalmente responsables de toda la, la experiencia que yo estoy viviendo. Y, y a mí me dejó loco esto, me decía, eh, el, eh, en el primer libro que me leí sobre estas leyes, me decía, lo primero que tienes que hacer es, el primer trabajo que tienes que hacer es quitarte de este papel de ser víctima, del victimismo. ¿Cómo reconozco que estoy en este juego de víctima? Uno, porque me justifico porque justifico si no me salió algo, ah, es que así tuvo que ser, así quiso Dios, voy poniendo justificaciones para, decir, para no hacerme cargo de lo que yo estoy pensando y sintiendo. Dos, me miento, ah, es que no, no pude hacer esto porque y ta, 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 las mentiras, las mentiras tras mentiras tras mentiras. Yo quiero tener acceso al reloj para que no me... No, no me pierda los 40 minutos. 7 y 14. Estoy bien. 7 y 44. Estoy con 14 minutos de la sala. Ya. Entonces me miento. La gente pone pretextos. Se justifica. Se miente. Otro de los... Eh, de las cosas cómo recupero. Culpo a otros. Ah, es que tú no me diste esto. Es que tú no me diste este otro. Estoy... Permanentemente eh, no asumiendo mi responsabilidad, echando la culpa a los demás, echando la culpa al gobierno, echando la culpa, no, no sé a, a, a quién a se te ocurra, siempre nos estamos culpabilizando, o estamos culpando a alguien más. Y la, la cuarta y la quinta, te quejas y te rindes. ¿Te quejas? ¿Estás ahí? No, es que, eh, por ejemplo, eh, en Chile, ahorita que Mariela me, me estoy, toma, estoy conversando mucho con Mariela allá en Chile, en Chile tienen como 12 productos, en, entre comillas, tienen como 12 productos en, el, en, en listado, en lista de, de compras, pero ahorita solo están con dos, con dos productos, con el Omni Plus y el Aloe Veta. Te afilias y supongo te dan el Omni Plus, y de regalo, con los 100 puntos que compras, te van a dar un Aloe beta. Entonces, así se están lanzando. Entonces, mucha gente, cuando, cuando estaba en el papel de victimismo, se va a quejar, va a decir no, pero yo quiero bajar de peso y no hay el teatino, y va a justificar, y, y se miente, no he bajado de peso porque no, porque no tengo el teatino, eh, no he bajado de peso porque yo el día que me fui a comprar me dijeron que no había, eh, el día que me fui a comprar me dijeron que la última caja acaba de irse y así. Y culpo, ¿no? Ah, por culpa de Omnilay no, no voy a poder bajar de peso. Eh, ya lanzan el reto 90, esto es en, en, en queja. Ya lanzan el reto 90, ¿y cómo quieren que baje de peso? Si es que ni siquiera tienen los paquetes, no hay los productos y cosas así. Y bla, 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 bla. Vamos en este papel de víctimas, justificando, mintiéndonos, culpando, quejando, y a, a la final. Me rindo y claro como ya tengo yo mis justificaciones y mis razones para decir no no entré a ese programa o no estoy haciendo omnilife porque no hay hay otras personas que se salen de no salimos de este papel de víctima y vamos haciendo que tenemos mejores resultados por ejemplo uno de los, de los ejemplos que siempre pone Jorge Vergara es el ejemplo de Irma Ruiz. Irma Ruiz lo que hacía es llamar a la empresa, averiguaba qué productos tenemos. Eh, vamos a coger el caso de Chile, llama y le dicen, ah, ahorita solo hay OmniPlus y Alloe. Listo, muchas gracias. Y ella salía a recomendar OmniPlus y Aloe. Sabemos perfectamente que el OmniPlus funciona para todo. Entonces, si es que alguien me dice, oye, Fabián, quiero bajar de peso, tómate el OmniPlus. Oye, Fabián, quiero subir de peso. Tómate el Omni Plus. Oye, es que quiero, tengo el hígado graso, tómate el Omni Plus. Oye, es que tengo, no sé, la presión alta, no sé, cualquier cosa, tómate el Omni Plus. El Omni Plus fue el primer producto que la empresa lanzó para todo. Por eso se llama Omni. Omni quiere decir todo. Y Plus quiere decir algo más. O sea, es espectacular ese producto. Entonces, les invito, les invito a que... Eh, cada vez que nos estemos eh, dando cuenta que hemos caído en este juego de víctimas, vamos a hacer un ejercicio que a mí me ha funcionado espectacular. La primera vez que yo comencé con esto parecía loquito. Entonces, eh, la propuesta es, cada vez que tú te encuentres o te caches como víctima, mata a tu víctima. ¿Cómo quieres matarle? No sé si quieres degollarle o no sé si quieres echale, haces una, una especie de pistola y le matas a la víctima. No necesitas estar de víctima en tu vida. El, cada vez que te encuentras en víctima, no vas a poder salir del hueco o de la situación en la que estás. Ya está demostrado, las víctimas no superan, no pueden superarse. Las víctimas están buscando el apapacho, el que le digan pobrecito, el que le tengan compasión. Y una persona que busca compasión y que le digan pobrecito, por la ley del mentalismo en eso se va a quedar, empobrecito. No va a tener eh, mejoras en su vida. Entonces yo les invito... A que se caigan en cuenta de, de cada vez que están en víctimas y maten a la víctima. Y bótelen y abandonelen y dígalen: no me necesi no te necesito, mira al hueco o a dónde me has llevado, ya no quiero yo esta vida. Salte de mi vida y pum, le matas a tu víctima. Y cada vez que te encuentras justificando, mintiendo, culpando a los otros, quejándote y, y rindiéndote, Mata a tu víctima porque esa es la que te está teniendo en donde tú estás, que es, supongo no te gusta. Ahora, si es que te gusta vivir la vida que estás viviendo, síguele porque ya eh, estás acostumbrado o estás en una zona de confort y no quieres abandonar. Es un trabajo personal, personal, y la decisión es tuya. No vayas, no vayas a decir, no, es que el Fabián dijo que eh, yo tengo que salirme de esto tengo que dejarme de estar justificando. Y, y, ah, y otra cosa, este es un trabajo personal. Yo te estoy revelando esta información no para que te pongas a juzgar a otras personas, porque eso me pasó a mí al principio. Cada vez que yo veía, eh, reconocía a una persona que estaba en el papel de víctima, yo ya le culpaba, ya le, chata, ya le tachaba, ya le, ya le eh, eh, hacía bullying incluso. Y yo también estaba volviendo a caer en ese papel de víctima. Entonces, no es para que estés juzgando a nadie. Esto es un trabajo personal para ti, nada más para ti. Si alguna persona quisiera conocer algo sobre esto, oye, así como recomendación, dile, léete las leyes, eh, las leyes de la creación. Y ahí tal, posiblemente esa persona encuentre esto del victimismo y posiblemente se ponga a trabajar. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Para que cada uno de nosotros, y eso sí, si es que quieren, si es que quieren tomar esta decisión, si es que quieren ir mejorando y escalando en su vida, cada uno de nosotros vamos a tomar esta decisión que es para nuestra vida, para nuestra mejora. Y eso nos lleva a esta fórmula. Al ser más hacer igual tener. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el ser, ¿cómo soy? Ya vamos, a, vamos poniendo este ejemplo. Si soy una víctima, hago como víctima y tengo lo que tengo. Si quiero mejorar, si no me gusta esta parte de acá, la del tener, tengo que hacer cambios en el ser y en el hacer a mí me pasó últimamente me, me tuve una reunión del coaching con un coach y este coach me hizo caer en cuenta que yo no estoy haciendo mucho yo estoy eh, estuve en esa época estuve eh, leyendo estuve preparando me estuve haciendo cosas pero no estaba tomando acción y claro mi tener no era eh, el que yo quería tener entonces, yo ya comencé a trabajar en mi ser, pero no le trabajé el hacer Entonces, mi tener seguía siendo un poquito mejor o algo de lo, de lo que estaba, de los resultados que estaba teniendo. Entonces, la fórmula es precisa. Yo soy, si es que no me gusta como soy, hoy cambio para en el futuro tener otras cosas. Y si es que me estoy dando cuenta que me dejo ganar por la vagancia, por la vaguería, porque en la cama se siente uno más sabroso, ya no me levanto a las 7, me levanto a las 8, me levanto a las 10, también va a afectar a tu tener. Entonces, hay que trabajar en el ser. El primer, el primer paso que yo les invito es a dejar de hacerse las víctimas y trabajar en el hacer, o sea, ponerse a hacer. Por ejemplo, si, si quieren hacer que Omnilay les funcione, lo que tenemos es que hacer los cinco pasos y ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Y mi tener, mi, mi, mis resultados van a ser totalmente diferentes. Ahora, en el dar y recibir en el negocio, es lo que yo les decía, en el negocio eh, nosotros podemos mejorar la salud, mejorar la economía, me, mejorar nuestro amor propio y, y todo esto va en, de la mano con lo que les estoy... Eh, contando y 54 eh, podemos viajar viajar al mundo cuando yo comencé esto eh, mi primera mi primera sorpresa yo entré para trabajar y para ganar dinero y tener y, y tener la oportunidad de pagar mis deudas cuando a mí me invitaron a esto yo vi la esperanza de poder pagar mis deudas pero oh sorpresa me pongo a trabajar, me pongo a ayudar a gente y plin me gano un viaje. Mi primer viaje maravilloso a México. Ese fue el mejor viaje que yo tuve en, en, en mi vida. Se ha detenido la función de compartir. Bueno, ese fue mi primer via eh, resultado que yo tuve en mi vida: el viaje a México. ¡Wow! Eh, y tuve complicaciones, tuve, claro, mis creencias estaban, eh, si yo voy a viajar, viajar en carro y, y muy, muy poca, una sola vez me, me subí a avión porque ya, ya estaba casado y con mi esposa eh, tomamos la decisión de varios años después de casados, eh, tener por fin nuestra luna de miel y nos fuimos a Galápagos. Y ahí fue la primera vez que yo me subí en, en avión. Y creo que ahí, con mi forma de pensar y mi forma de, de este, comencé a decir: wow, me gustó viajar en avión. Y, y a pocos años, a poquísimos años, pum, me ganó el viaje a México y me tocó subirme en avión. Entonces, wow, fue algo espectacular. Llego a, la, a una reunión enorme que tuve en OmniLive. Y ahí yo conocí los productos, conocí gente, conocí a Jorge Vergara, conocí a, a, más a mi patrocinador, y así ya come, comencé a descubrir una nueva vida, comencé a descubrir una nueva eh, forma de, de. que ha habido en el mundo, ha habido otro mundo. Luego me gané otro viaje a México, luego ya me enseñaron a. a, a a ir calificando los viajes y tuve lo, la bendición de ganarme un viaje con mi esposa, mis dos hijos a Dubai. Eso también fue, qué digo, no fue a Dubai, fue a las Bahamas. Wow, yo ya estoy ahorita ya estoy en Dubai. Yo me fui a las Bahamas y pero la bendición fue que me gané el viaje cuatro cupos. Me fui yo, se fue mi esposa y se fueron mis dos hijos. La pasamos genial. Fue espectacular. Y eso hizo que me vaya enamorando más de los productos, conocí más gente, más gente maravillosa, que tenían una característica. Toda la gente que se gana viajes, toda la gente que se gana bonos, tenían esta característica de ser gente que cuida a la gente, de ser personas que quieren ayudar a más personas. Y claro, el factor común entre todos era... Yo estoy en este viaje porque ayudé a 10, a 15, a 20 personas a mejorar la salud. les vendí producto, les fui cuidando viviendo fui viendo cómo, cómo iban mejorando su salud y eso hizo que me gane el viaje. si ven la ley del dar y el recibir comenzaron a dar a dar cuidados a dar amor a dar a dar con, con paciencia y, 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 y salivita como decía jorge vergara estar haciendo el seguimiento, estar logrando resultados, estar logrando testimonios en las personas y eso hizo que plum, su recibir, ¿no? Estaban dando eso y su recibir era el viaje. Y, y, y antes del viaje, algunas personas dieron más y ya fueron calificados con un nivel de platas, oros, diamantes o fueron también con bonos ganados, eh, dinero en efectivo. Yo en la contabiliza, contabilización de bonos que hice, he eh, logrado ganarme 5.400 dólares en bonos. Eso es la, el de los certificados que me encontré. Pero de, el, el otro día me encontré un certificado adicional de 1.500 dólares. O sea, me he ganado 6.900 dólares en bonos. Espectacular. Eso fue lo primero que me ayudó a ir pagando las deudas. ¿Y qué es lo que yo hice? Comenzar a compartir esto. Por eso Jorge Vergara decía: usa y comparte, y no persigas el dinero, porque el momento que tú persigues resultados en la gente, el dinero a ti te va a perseguir. Y esto tiene que ver mucho con, esta, con este principio del dar y recibir. Si yo estoy dando, o sea, es simple: eh, todo lo que yo quiero recibir, tengo que ponerme a ver qué estoy dando. Por ejemplo, si yo quiero recibir alegría, tengo que dar alegría. Si yo quiero recibir eh, paz, tengo que dar paz. Si yo quiero recibir, eh, no sé, eh, buen trato, tengo que dar buen trato. Entonces, todo es, todo en este mundo se basa en esta ley, el dar y recibir, el dar y recibir. Y eso va a hacer que vayamos eh, eh, logrando mejores cosas y haciendo que eh, más personas vayan eh, teniendo resultados. Ahora, ¿qué es lo que voy a dar también en Omnilife? Cuando yo veo, eh, yo les, yo propongo, yo les presento el negocio a, la, a las personas y la gente me dice, oye, Fabián, eh, ha sido de pagar. Yo estaba buscando un empleo y, y yo quiero que a mí me paguen y ahora tú me dices que yo tengo que pagar. Entonces ahí este es el primer, la primera eh, traba o, o el primer, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, obstáculo que la, que la empresa o que la vida nos queda. Se está quedando sin tiempo. Me queda, esta reunión terminará en 10 minutos. Perfecto. Eh, ya estoy acabando también. Entonces, eh, yo me voy dando cuenta que las personas, se acabó. No. O pues sí. No, no se acabó. Entonces, yo ya me asusté. Entonces, yo ya me voy dando cuenta que las personas no quieren dar, no quieren dar. Y aquí, para poder tener acceso... A todo lo que Omnilay ya nos tiene preparado, la plataforma, la página web, eh, todo lo que tiene preparado, toda la infraestructura que tiene preparada, solo nos pide que demos 46 dólares en el caso de Ecuador. ¡46! A mí me pareció un chiste, viendo el monstruo de empresa que tenemos, viendo el montón de, de, de beneficios que me han ofrecido, yo decía 46 dólares me parece poco. Y. Yo no di solo 46 dólares, yo dije, yo quiero hacer un buen negocio y e hice una inversión adicional. Y mira que cuando yo entré, yo no tenía dinero, yo estaba muy endeudado, tuve que irle a pedir a mi hermano que me prestara la tarjeta para poder hacer una inversión y comprar. Yo me compré de golpe 2.000 puntos, eso me salió como 750 dólares de inversión que hice y la mayoría la mayor parte de ese de esa inversión se tomó mi esposa porque necesitaba que mi esposa mejore su salud estaba bastante complicada su salud en esa época entonces eso hizo que eh, como ya hice esa inversión ya di me puse a conversar con más gente inmediatamente de las compras que hicieron las personas ya me comenzó a llegar comisiones y ya tenía más dinero para volver a reinvertir volver a reinvertir. Mira que es, es parte del dar, reinvertir, 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 la parte del dinero. Ahora, si yo quiero tener bastante dinero, tengo que dar bastante también en la empresa, y, y no a la empresa, sino a mí mismo. Si, si yo me compro, digamos, mil dólares en producto, eso quiere decir que si me sale al 40%... Yo a la vuelta de esos mil dólares, después de haber vendido todo, voy a recuperar casi mil quinientos dólares. Me he ganado 500 dólares más porque comencé a soltar mi billetera, comencé a soltar mi, mi inversión. Entonces comencé a tener réditos, comencé a tener ganancias. En todos los negocios es súper importante que tengamos claro que hay que invertir. Ese es el dar. Vamos a invertir. ¿Y qué más vamos a dar? Vamos a dar nuestro tiempo. Yo les felicito a ustedes por estar en esta reunión, porque están eh, invirtiendo su tiempo en, en, en algún conocimiento. Felicitaciones, porque esto va a seguir. Y ya luego, ustedes están ahorita sembrando para cosechar algo en el futuro. Entonces, yo les felicito por eso y ya me quedan tan solo, creo que cinco minutos. Yo quisiera ver si es que tiene alguien alguna inquietud, eh, si están abiertos sus micrófonos. A ver, alguien aquí ya me puso algo en el chat. El día lunes, ¿a qué hora es? Por favor, el lunes va a ser a las siete y media también de la noche. Eh, yo les invito que esta reunión más está orientada para la gente que no conoce del producto. Les invito que inviten a sus familiares, principalmente sus familiares y conocidos para que puedan conocer los beneficios que hemos logrado mucha gente con los productos. Yo ahí les contaré mi testimonio, cómo, cómo logré superar eh, eh, problemas alérgicos y de asma que yo tenía. Posiblemente le eh, ojalá eh, accedan más invitaciones de otras personas para que nos cuenten su testimonio. Entonces... Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si quieren abrir su micrófono o me escriben al chat y ya vamos cerrando la reunión porque, como les comenté, es eh, 45 minutos y ya me salió una advertencia que me faltaba cinco minutos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Ayer. Amigo, y las, la Junta y, de Oportunidad, ¿a qué hora es? Todos los días va a ser a las siete y media de la noche, no todos los días. El lunes es este programa de eh, bienestar, asesoría a bienestar, siete y media de la noche. El martes, en la otra sala con, con Diego Granizo, tenemos la junta de, de Ceitu a las diez de la mañana y conmigo vamos a tener a las siete y media de la noche. El jueves, igual, siete y media de la noche. Y el sábado, siete y media de la noche. Hora de Ecuador. Mariela es a las nueve y media. En Argentina también, nueve y media. En México, a las siete y media. Y así. En la hora de Ecuador, Quito, Ecuador, siete y media de la noche. Lunes. Ya. Martes, jueves y sábado. Ahí yo les mandé el. el, el la programación de octubre y es parte, este es el primer mes del plan de 90 días que vamos a tener eh, hasta diciembre. Yo qué pretendo con esto, que de aquí a diciembre ustedes tengan unas navidades espectaculares y que tengan el, la, el recibimiento del nuevo año con mucha otra, en otras condiciones a las que estamos viviendo ahora. Alguna otra pregunta. Rapidito, porque ya eh, creo que me queda apenas 30, tres minutos. Sí, sí, luego. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué les pareció? Quisiera bueno, que, me, que me hagan, eh, eh, dime. Quiero hablar. Hola, hola, puedo hablar. Eh, Fabián, eh. De mi parte, te agradezco mucho, muchas gracias, gracias, gracias por ese conocimiento maravilloso que tú también has aprendido y lo estás compartiendo. Y, y eso es muy maravilloso de tu parte. Y yo lo único que te puedo decir, miles, miles de bendiciones. Y gracias por seguirnos invitando para aprender más. Tú sabes que estamos en pañales, pero lo vamos a lograr con toda esa fuerza y, y esa voluntad que tengamos. Para acá, y pues desde Chile, un fuerte abrazo a la distancia y bendiciones. Y me queda decirte gracias, 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 proctor. Muchas gracias a ti, Mariela. Me encanta eh, trabajar contigo. Realmente estoy emocionado con lo que nos va a pasar allá en Chile. Marco, ¿alguna inquietud? <coughs> y Adira, Susana Spin, no, bienvenida. Nada, gracias, igualmente. Chévere, Yadir. ¿Quién, ¿Quién está en este, en este Galaxy J8? Miguel. Bueno, les voy a pedir que a las siguientes reuniones eh, eh, revisen su, la configuración de su teléfono o de su sala y le pongan su nombre. No sé si usted, uh -huh. ustedes miran la persona que está acá abajo. Galaxy J8. Tendr tendríamos que eh, ayudarle a, a configurar el nombre. Mariela también está con el, con el moto E6. Te, te encanta Ay, que salga ese. Es mi amiga. Es ah. mi amiga. Fabián, es mi amiga. Ah, ya, De Chile, chévere. También. Chévere. Es eh, Yadira, ¿se llama? No, se llama De Jessica. Yasmín. Ah, De Yasmín. Yasmín. Chévere, Yasmín, qué lindo, qué bienvenida, Yasmín. Vamos a tener espectaculares resultados contigo. Y lo único que necesitas es tomarte los productos y, y, va, y vas a ver tú el espectacular resultado que me queda. Me quedan 15 segundos, 13 segundos, amigos. Y me gustaría que Chao. el día lunes nos encontremos, 7 y media en punto. Y ojalá puedan invitar a más personas porque este es el inicio. Sí. Para Gracias. Mí, para mí es un éxito. Estamos 3 seis, siete personas. Es un éxito. Pero lo que yo espero es que eh, yo ya me obligue a pagar una sala de 500 personas. Listo. Les agradezco mucho su presencia. Y les mando un abrazo Gracias, enorme. Chévere. Marco. Gracias. Me, encanta, me encantó Chao. poderles compartir algo. Gracias, gracias Feliz. Fabián. Gracias, chao, que chao. pasen súper bien. bien De igual manera. Gracias. Pasen. Bendiciones. De igual manera, muchas gracias Marco. Gracias, gracias Fabián. Bendiciones, chao, chao. Gracias Mariela. Chao, pasen bien.